¿Dónde está la gasolinera? Apuntada permanentemente en los calendarios, les camisetes y hasta en mesmo corazón. Faiga solo, xeráceles más de las veces. Nublao, escamplao, xuntos percorremos con más o menos rodeos el camín que va bien de tiempo la nuestra comunidad lingüística decidió andar. El camín de un futuro en sin marginación y discriminación, un futuro con derechos y dignidad. Este camín pasa todos los años pelantoxiana de este teatro y tocamos y tócanos hacer más que recapitulaciones, compromisos de lucha y llevar para el tiempo en el que estamos y para el que está por venir. A pesar de llevar a recocinando más de 30 años con la sentencia de desaparición, con la aburrición y el silencio de los nuestros gobernantes, que los nuestros gobernantes traten de imponernos con la so desidia, las so omisiones y los so ataques, a pesar de eso, nunca vamos danos y vamos a hacer que el so poder viejo, rancio y corrupto deje de tarazarnos los derechos y el futuro. Ya está bien de aguantar instituciones que intenten impedir que un concello apruebe una simple declaración o un plan de normalización para proteger la so realidad lingüística. Ya está bien de ver cómo en Avilés, la tercera ciudad del país, también hay quien vota en contra de que se regule el uso del idioma, una medida que no llena más que proteger a la gente que quiere usar la asturiano en sus relaciones con la administración. Vemos que el problema y lo que molesta para algunos llena más que se fale en asturiano, que se fale del asturiano, que saliende. Hay partidos políticos, hay xerifaltes en formaciones que no quieren, ya no la oficialidad, sino que haya concellos que reconozcan que en Asturias hay una lengua propia que hay que proteger, a falar y usar. Y esto no se puede permitir. ¿Cómo no van los concellos a reconocer la lengua de que fala una parte importante de los vecinos y vecines? Por eso este año participó con nosotros una comitiva con lema Concellos por la Oficialidad. Una acción para frañar ese techo y mostrar que son muchos los concellos y muchos los y les representantes democráticos de la gente que quieren dar un paso adelante para favorecer la transición a una domina nueva donde los derechos fundamentales de las personas que falen asturiano o gallego asturiano sean asegurados, donde al través de la oficialidad se reconozca la igualdad jurídica de toda la ciudadanía. Va 20 años ya este camino de reconocimiento entamó en Concello Vimenes. De entonces para acá, el nombre de ese concello y la xente resuena por toda Asturias porque es un símbolo para la lengua asturiana y para los sos falantes. Porque fue pionero en reconocer, aunque fuera de manera simbólica, los derechos de las personas que falen asturiano y eso no hay otro que reconocer los derechos de la mayoría de los sos vecinos. Ahora Vimenes vuelve a ser un concello pionero, un ejemplo para seguir por los demás concellos asturianos. Va a ser el primero en agarrar una pancarta donde tengan representados concellales de todos los partidos que quieran. Una pancarta que demuestre que en todos los partidos, por arriba de las diferencias ideológicas, hay gente que se compromete a trabajar por la lengua del país y en su futuro basándose en principios que tenían que ser tan básicos como el respeto y la tolerancia. En unos pocos días fuimos a llegar a cientos de manes que agarraron también esa pancarta, cientos de manes de las personas que tienen compromiso de representar a la gente de los dos concellos, concellos grandes, medianos y pequeños, del Cordal y de la Mariña, del Oriente y del Occidente, del Palu Payó y del Palu Pacó. El testigo de Vimenes ya lo agarraron dende Uvieu, dende Xixón, dende Avilés, dende Llagreu, Llaviana, Ayer, Chena, Mieres, el Valle Alto de Peñamellera. No
Morfín. ¡Sí! Ribesella. ¡Sí! Nava. ¡Sí! Siedo. ¡Sí! Villaviciosa. ¡Sí! Carreño. ¡Sí! Castrillón. ¡Sí! Corbera. ¡Sí! Noreña. ¡Sí! Llanera. ¡Sí! Pravia. ¡Sí! Sotulbarco. ¡Sí! Brau. ¡Sí! Cangas. ¡Sí! Y tampoco no. Nun deixaron de collelo dende os concellos del Franco. ¡Sí! La Veiga. ¡Sí! Eilao. ¡Sí! Santalla. ¡Sí! Guaña. ¡Sí! Grandas. ¡Sí! Y vamos a seguir las próximas semanas teixendo esa red de voluntades, intentando llegar a los sitios donde todavía no fuimos quien a sumar más gente a estos más de 30 concellos y este centenar de cargos públicos que representen ya más de 130.000 votos populares en Asturias. Y no solo en estas semanas, sino todo el año vamos a seguir con este labor y con todo lo que haga falta para defender el idioma y su futuro. Un futuro que tan contado necesariamente en la educación y los medios de comunicación. No vamos a esquecer y dejar de reivindicar nunca que para que se empiece a tener un sistema educativo digno necesita ser la especialidad en primaria y secundaria y no nos valen las promesas ni el cambio de fiches de si el ministerio o de si la consellería. Queremosla ya porque hubo un tiempo de sobra para hacerlo en estos años. Ya cansa un poco decirlo, pero parece que no nos da mucho más. Si el asturiano fuera oficial, la especialidad iba a ser automática. Tampoco no vamos a esquecer la promesa de la puesta en marcha de los centros pilotos de uso vehicular del idioma para este curso 2016-2017 o de la regularización de la presencia en infantil. De xuro que aunque la Consellería de Educación y Cultura ande a zacanada estos días, va a tomar tiempo para hacerlo. Pero que se acuerden que septiembre está ahí, que lleven repitiendo curso más de 40 años y tienen que hacer mucha recuperación. Al respectivo de los medios de comunicación, todos sabéis lo que hay. Todos y todas sabéis lo que hay. Básicamente nada, el punto más ya serioso incumplido del acuerdo de investidura tan a TPA. En este año no hubo ningún avance, sino que fue más bien un retroceso en todo. Cada vez vemos una programación más proba y marginal y una falta de proyecto que condena la viabilidad del ente. Ahora va a negociarse un mandato marco y unos puestos de dirección que, como anuncian a dar la vuelta a la situación, van a preparar el camino definitivo para el divorcio entre la televisión pública y la sociedad a la que tienen que servir y representar. Están a tiempo de cambiar, pero tienen que cambiarlo todo y poner los medios públicos para lo único, para lo que tienen sentido en Asturias, para la normalización del asturiano y del gallego asturiano. Más nada, mañana y otro día más de lucha. Vémonos de Skies, defendiéndonos de cualquier enemigo del idioma y de cualquier represor de las posibilidades de supervivencia del asturiano. Llámese Cherines, Gavino, La Nueva España, FSA, lo que sea. Puxa Asturias, puxa el asturiano, toda xente xunto con nos na lucha por la oficialidad. ¡La asturiano! ¡Imoficial! ¡La asturiano! ¡Imoficial!